en Paso de los Libres, una ciudad fronteriza, y estas fronteras calientes, porque realmente ahora que se sabe de esta nueva cepa en el mundo, pero particularmente en Brasil, la frontera con Brasil ha recrudecido los controles y esto provoca demasiados malestares. Primero, los camioneros. Este es un lugar que está cerrado, Paso de los Libres Uruguayana, hace un año. No puede pasar de manera terrestre nadie. No hay turistas que pasen por este paso fronterizo. Ahora bien, quienes sí están autorizados son los camioneros que van a Brasil a buscar mercadería y vuelven a la Argentina. Bueno, ¿qué está pasando hoy? La provincia de Corrientes hoy dijo que por este paso no va a pasar nadie, ni siquiera con excepción. Pero por otro lado, se cerraron los vuelos que vienen de Brasil a la Argentina. Entonces, la gente que quedó en Brasil no está pudiendo ingresar ni por vía aérea ni por vía terrestre. Uruguayana, Brasil los dejó pasar, pero la Argentina no los está dejando pasar. Entonces están en el limbo, directamente varados en este puente que cruza el río Uruguay. Ahí los tienen, no sé si ustedes los logran ver. Es la gente que está cortando el puente. ¿Por qué? Porque no pertenecen, ¿no? En este momento no están ni del lado brasilero ni del lado argentino. Claro. Están acá tratando de ingresar a la Argentina y no lo pueden lograr. Nosotros vamos a hablar con ellos, a ver si ellos me pueden ver. Porque hasta hace un rato estaban gritándonos, pero nos mandan mensaje. Nosotros no podemos acercarnos hasta el lugar. No podemos acercarnos hasta el lugar porque Gendarmería Nacional es quien controla esta zona y no se permite llegar ni a aduana ni a migraciones. ¡Hola! Hola, y buenas tardes. ¡Karin! Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ustedes me pueden ver? Sí. Bueno, sí, chicos, nosotros... Ahí te estamos viendo. Me están viendo. Ustedes en este momento están... Ahí está, mirá, ¿los logran ver ustedes? Sí, 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 claro. Sí, estamos todos mirándote. Ustedes cuéntenme cuál es la situación, cuántos son... ¿Qué están tratando de lograr en este día tan lluvioso? Bueno, yo te cuento. El viaje empezó antes de ayer. El micro salió de San Pablo, la empresa es JBL, y pasó por Curitiba, por Camboriú, por Florianópolis y por Río Grande do Sul, para traer los argentinos residentes y los que tienen precatoria. ¿Por qué no lo hacen por vía aérea? ¿Se les cancelaron los vuelos? No, en realidad te digo, yo suponete en mi caso, me cancelaron el vuelo directamente. Y para remarcar, no había más lugar. ¿Tá? Vale tener en cuenta algo, que nadie acá es turista, nadie. Porque están diciendo en varios lados que somos turistas. No somos turistas, somos todos trabajadores. Yo estoy con mis dos hijos, quiero volver a mi casa. ¿Fuiste a visitar a tus hijos? No, mis hijos, yo fui con mis hijos en julio para Brasil, para estar con mi familia, porque yo tengo nacionalidad brasilera, pero mis hijos son argentinos y yo vivo en Argentina. Okay. Trabajo en Argentina. ¿Trabajás en Argentina? Entonces estoy volviendo ahora justamente porque los chicos empezaron las clases presenciales. ¿Ustedes ya están de alguna manera fuera de Brasil y están en la frontera acá con Argentina? ¿Qué les están diciendo desde Migraciones, desde aduana? Mira, el tema es así. Desde Migraciones lo que nos dijeron acá es que recibieron una orden ayer, no que haya un decreto, recibieron una orden ayer a las 10 de la noche informándoles que no permitieran ingresar a nadie que por frontera. Que tuviera documento, que fuera residente o lo que sea para el lado de allá que fuese particular. Ok, dame un minuto, Karin, dame un minuto. La provincia de Corrientes, en el día de ayer, agudizó los controles para entrar a Corrientes, justamente por ser un país que tiene frontera con Brasil. Entonces, ¿qué dijeron, Vale, Us? Que no permiten que ingrese nadie, incluso que los camioneros deben tener PCR negativo. A ver, y justamente... Todavía no lo vimos. Eso que decís, pero... de los PCR, ¿les piden con un PCR, con un test, tampoco los dejarían entrar? Digo excepcionalmente porque el anuncio se hizo ahora y es muy reciente y queda gente en tránsito, vamos, ¿no? Por supuesto que aquellas personas que quizás se están enterando ahora, bueno, gestionarán alguna manera con tiempo, pero el punto es aquellos que estaban en tránsito, Karin, y quedan a mitad de camino. Sí.
ustedes que están en tránsito, que están a mitad de camino, ¿tienen PCR? Sí. ¿Les están exigiendo el hisopado negativo? ¿Cuáles son las exigencias para entrar? Te cuento, todos los pasajeros que subieron al micro tienen el PCR negativo, incluso impreso, no digitalizado, ¿está? Tienen el PCR negativo y tienen la declaración jurada. No se podía subir al micro. Somos como 45, casi 50 en el micro. 45, casi 50. Te quiero decir, Vale, que hace un rato ellos están cortando este puente, pero están desde, ¿puede ser ayer a la noche? Desde las 6 de la mañana de hoy. Desde las 6 de la mañana de hoy. Han cortado varias veces el puente, no dejando pasar los camioneros, ¿no? Sí, pero a la vez negociamos con los camioneros que también nos apoyan en nuestra situación, nos entienden, porque en realidad el decreto lo que dice es que se puede haber el comercio internacional y todo el ciudadano y residente en Argentina puede cruzar el país. Están respetando el decreto para Ezeiza en Buenos Aires, que pueden llegar todos los argentinos. Están respetando el decreto para el comercio internacional, que son los camiones que estamos dejando pasar. Vale acordar eso, que nosotros estamos dejando pasar a cada media hora 10 camiones de un lado y 10 camiones del otro. Ustedes están dejando pasar 10 camiones de un lado y 10 camiones del otro. Pasan entre 800 y 1.000 camiones por día. Si esta situación sigue, porque es muy probable que ya durante la noche no haya un permiso para que ustedes puedan ingresar, ¿cómo va a seguir el día de mañana? Mira, yo te digo lo que nos dijo el cónsul de acá. Ah, fue el cónsul, se acercó al cónsul a hablar con ustedes. No, el cónsul en realidad vino cuando cortamos por primera vez, nosotros acortamos tres veces el puente. En el día de hoy cortamos tres veces. Cortamos una vez para frenar todo, para ver si nos escuchaban. La segunda vez, nada, y ahí vino el cónsul porque se enteró, porque nos llamamos, no nos hacía voz, no nos escuchaba ni nada, no nos decía que el consulado funciona a partir del lunes solamente. Entonces nosotros le dijimos, perdón, es un consulado que tiene que funcionar 24 horas, o sea, el consulado tiene guardia, no puede ser que no vengan. Sí. Y ahí decidimos cortar por segunda vez, y ahí vino el cónsul. ¿Qué hizo el cónsul con una secretaria? Hizo un listado de todos los pasajeros con teléfono, con número de documentos, con dirección a dónde van a hacer la cuarentena en Buenos Aires. Y a la mañana, a las 6 de la mañana, cuando llegamos, acá en Migraciones, nos tomaron la temperatura y vieron todos los PCR negativos. Relatame qué está pasando ahora. Karin, ¿vos cómo estás vestida? A ver si te puedo ver. A ver si las logro ver. Pero para que voy para allá, para el frente de los camiones. No, mientras se acomodan. Mientras se acomodan. Sí, Vale, decime. Quería preguntarte, porque claro, entendemos que interviene el consulado, esto del lunes, bueno, es como pasa cualquier cosa, es cierto, debería haber una reunión, una guardia, algo, alguna respuesta. Sí, pero la pregunta es, primero, ¿qué pasa esta noche? Porque ¿dónde eventualmente, más allá de que ellos decidan cortar o aflojar un poco el corte, ¿dónde pararían hasta tener una respuesta? Y si el lunes, cuando reanuden los trabajos en el consulado, les dan una respuesta de algo, porque si no se van a quedar ahí, ¿hasta cuándo? Varados, claro. Karin, ¿qué respuesta ustedes están esperando? ¿Qué va a pasar de acá hasta el lunes si no le dan una respuesta? Mira, en realidad, el cónsul ahora en las últimas horas lo que nos contestó es que no, si hay una negociación nos van a dejar cruzar, pero que él está negociando y en realidad está esperando que ya mandó todo el listado de pasajeros a Buenos Aires y que la decisión viene de Cancillería de Buenos Aires. O sea, está esperando una decisión el cónsul. Paula. Y que Cancillería ni bien conteste, ahí podemos pasar. No importa la hora y no importa si los PCR de todos...